3-10 a Yuma. La muerte sin ley. El ganado está suelto. Ve a limpiarte. Dan, mentiste. Dijiste que le habíamos pagado a Hollander. Lo hicimos. En parte. ¿Cómo crees que compramos comida, Alice? Y agua para 3 meses, medicina para Mark. Me elegí entre mi familia y pagarle. Las decisiones las tomamos juntos. ¿Hubiera sido diferente? Alice, juntos no podemos hacer que llueva o convertir la tierra en pasto. Ni tampoco evitar que Hollander venda nuestra tierra al ferrocarril. Qué mal que los doctores en Essex salvaran mi pierna. Leí la ley de pensión. Pagan por libra ahora. Por favor, no me veas así. ¿Le dirás al comisario lo que nos hicieron? El comisario no hará nada. William. Lo primero, Mark, será que ustedes me ayuden a reunir al ganado y después iré al pueblo. ¿Y qué harás ahí? Hablaré con Hollander para arreglar esto. Y le diré también que nos debe un granero. Deberías dispararle, como dice Will.
La diligencia va a Bisbee. Repleta de hierro, Pinkertons arriba, escopetas de doble cañón y una Gatling. Este será un buen golpe, ¿no? Sí. Debiste dejarme salvar el ganado. ¿Vas a empeñar eso? Algún día, William. Vas a estar en mis zapatos y entenderás. No estaré en tus zapatos nunca. Las huellas están por aquí. ¡No bajes la velocidad!
Buen día, Pinkerton. Me llamo Charlie Prince. Espero que haya oído hablar de mí. He oído sobre un amanerado rubio. Charlie Princesa. ¿Es usted, señorita? Odio a los Pinkertons. Byron McElroy. Mira cuánto has envejecido. Vete al infierno, Ben Wade. Mira todo esto. Esta vez no ahorraste en nada, ¿verdad, Byron? Aunque piense en esto, hubiera sido más barato dejarme robar todo. Si vas a matarme, hazlo de una vez por todas. No lo haré. No así. No cambiará nada dejarme vivir. Iré tras de ti. Me decepcionaría si no. ¡Listo! ¡Cúbranse! ¡Ahora mismo o este hombre muere! No eres inteligente, amigo. No. Es rápido. Bueno, Tommy, parece que había un policía dentro de la diligencia y no estaba muerto. Sé que Charlie te lo dijo, porque tenemos algunas reglas en este negocio. Esto es lo que sucede cuando nos pones a todos en riesgo. Mark, mírame. Retrocede con mucho cuidado. Retrocede. Mírame, William. William, vámonos. Mírame. Retrocede. Mírame. Ganado. Lo quiero de vuelta. Cuidado, vaquero. Es a Ben Wade a quien le hablas. Pues, el ganado es mío. Es lo que tengo. No necesito su ganado. Pero sus caballos sí. Para que no vayan a hacer una tontería.
Campos. Los encontrarán en el camino a Bisbee. Muchachos. Probablemente solo están un poco retrasados, señor Butterfield. Los Pinkertons no se retrasan. Por eso se les paga $18 al día. Ayúdeme a levantar. No se ve muy bien, señor. ¿Cómo se siente? Solo ayúdeme a levantar. ¡Mark! ¡William! ¡Esas tablas de ahí! ¿Puedo ayudarle? Creo que tal vez la diligencia que venía para acá fue asaltada en un cañón a 16 kilómetros de aquí. ¡Con un demonio! Por el señor Ben Wade en persona. ¿Cómo sabe que fue Wade? Porque él ha sido las últimas 21 veces, comisario. Vi a un francotirador mexicano y a un apache. ¡Maldita sea, por Dios santo! ¿Vio la mano de Dios? ¿Qué es eso? Su pistola. ¿Por qué rayos no los detuvo? Ellos tenían muchas armas, señor. Y disparaban balas. Vámonos, estamos perdiendo el tiempo. Y dígame, ¿de dónde es usted? Tom Conrad compró 1,000 cabezas de ganado en México y nos contrató para traerlas. Vámonos. Muévanse, muchachos. Algo le sucede al hombre del ferrocarril. Amigos. Afuera, el bar está cerrado. ¿Tan temprano?
Brindo por los 4 caídos en batalla. Y brindo por el jefe que tuvo que despedirse de Tommy Darden hoy. Y eso fue malo. Proverbios 13:3. El que protege su boca, protege su vida. El que abre sus labios grandes, provoca su propia destrucción. Amén. Tommy era débil. Tommy era estúpido. Tommy ya no está. Brindo por eso. Sutherland. Jorgensen. Campos. Jackson. Quinter. El comisario no es tan estúpido. Regresará pronto. Debemos cruzar la frontera. No estaré tan lejos. Te esperaré. Está bien, Charlie. Ya te había visto antes. ¿De verdad? ¿Trabajaste para un ciego irlandés en Leadville? Era cantante. Fue el mejor momento de mi vida, pero terminó. ¿Por qué renunciaste? Me enfermé. El doctor dijo que buscara un lugar más seco. De verdad que gasté mucho dinero en ese lugar. ¿Recuerdas a una chica? Se llamaba Velvet. Nadie olvida a Velvet. ¿Te ves algo delgada? Así me siento. ¿Está bien? No me importan las chicas delgadas. Si tienen ojos verdes para compensarlo. ¿Tienes ojos verdes? ¿Crees que nos mintieron? ¿Crees que se robaron nuestros caballos? No necesitan nuestros caballos de porquería. No hables así. Lo llevaré al pueblo yo solo. Ustedes reúnan al ganado. No les exijan demasiado, no podemos costear más pérdidas. Mire, señor, tenemos que levantarlo para subirle al caballo. Ahí viene la caballería. Hagan lo que les dije. Váyanse. ¿Es el de la diligencia? El único que sobrevivió. Señor McElroy, ¿usted me escucha? Fue Ben Wade. Señor McElroy, ¿me escucha? Señor Mac... Este hombre necesita ayuda. ¿Vio a dónde se fueron? Creo que se dirigían a Bisbee.
¿Sabes? Hay un poblado al sur de la frontera. Un pueblo muy pintoresco cerca del río. Pagarían bien por escuchar a una mujer blanca cantar. Sí. Imagíname viajando a México con Ben Wade como pareja. No me buscan en México. Salta por esa ventana conmigo. Estás loco. ¿Es el doctor? Sí. La diligencia fue asaltada. Súbanlo a la mesa. ¿Cómo se llama? Byron McElroy. Es un cazarrecompensas contratado por los Pinkertons. Ha perdido mucha sangre, señor McElroy. La bala aún está ahí. ¡Que la saque! Bien. Lo que voy a hacer va a doler como el infierno. No es la primera vez que me disparan. Que no se mueva. ¡No me toque! Muy bien. ¿Qué clase de doctor es usted? Es agradable conversar con el paciente por primera vez. ¿Ven algo por ahí? Ve por atrás. Yo iré por el frente. ¿Quién rayos estarán buscando? A Ben Wade. Asaltó la diligencia con la nómina. Quiero hablar, señor Hollander. Ben Wade está en Bisbee. Maldición. Tenemos que irnos. Señor Hollander. Tucker, ve al bar. No tenía derecho a hacer lo que hizo. ¿Me escuchó? ¡Es mi tierra! Y la próxima semana ya no. Pidió mucho dinero prestado y es mi derecho recuperarlo. Bloqueó el arroyo. Me dejó sin agua. ¿Cómo espera que pague mis deudas si no me de...? Antes de que el agua toque su tierra, fluye en la mía. Y por eso puedo hacer lo que me dé la gana. Vaya a casa y empaque. Tenga esto. Y espere hasta la primavera. Sé que lo haré. A veces hay que ser grande para ver cuán pequeño se es. El ferrocarril llegará. Su tierra vale más sin usted en ella.
Parece molesto, vaquero. ¿Viene a divertirse? Dan, ¿quieres un trago? No, gracias. ¿Recuperó sus caballos y su ganado? Sí, recuperé mis caballos. Pero mató a dos de mis reses. Murieron por una buena causa. ¿Sabe? Ese ganado suyo no alimentaría ni a un conejo. Le daré esto. ¿Basta? ¿Cuánto le pagan por un día? $2 cuando me contratan. Tenga $2 por medio día. También mis hijos perdieron el día. Es cierto. Así fue. ¿Hay algo más por lo que quiera que se le pague, Dan? Deme $5 extra. ¿Y eso por qué? Por ponerme nervioso. ¡Arriba las manos, Ben Wade! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Oiga, jefe! Sus manos, señor Wade. Tucker, tome su arma. El arma. Ben Wade. Capturado en Bisbee. Tenga cuidado con ella. Esa arma está maldita. Búrlese si quiere. Crowley, ve por la carreta. Que todas las armas estén listas para disparar. Te veré afuera de la oficina. Tenemos que sacarlo de aquí. Así será. Yo digo que le disparemos ahora. Le ponemos una bala en la cabeza. Háganlo. Y todos los que viven en este pueblo de porquería morirán por la mañana. Han sido 22 robos cometidos. Más de $400 en pérdidas. Más en retrasos. Southern Pacific hará que condenen a Ben Wade en una corte federal. Lo colgarán. En público. Va a ser un ejemplo. Y nosotros vamos a pagar para que eso pase. Noté que no mencionó las vidas que he tomado. Necesito 3 hombres más. Llévese a Tucker. Bien. Yo iré. Faltará uno. Está herido, señor McElroy. Llegué aquí. Sé que podré salir. Si viene Potter también. ¿Qué? El doctor no dispara. Fui el mejor tirador de mi regimiento. Yo iré. Por $200. ¿Peleó en el norte o en el sur? Norte. Sureños nos llaman, pero somos de Chicago. Está bien. $200. ¡Vámonos! Gracias. Agradézcame al final. Entra ahí.
¡Maldita sea! ¡Evans! ¡Crowley! ¡Tucker! ¡Necesitan irse ya! ¡Diríjanse al rancho de Evans! ¡Los veré allá con la diligencia! ¿Cuánto tiempo se quedará? Una hora. Para asegurar que su banda mordió del suelo. Que esté cocinando tu esposa, huele muy bien, Evans. Muévete. Qué bien conduce, comisario. Bien, comisario. A su cuenta. Uno, dos, tres. Verá a mi familia cuando regrese, ¿cierto? Será lo primero. Adiós. ¡Ea! Desagradable sorpresa. ¿Qué pasa si alcanzan la diligencia? Pues, viste dónde estaba su hombre. Aún tiene que reunir a su banda. El carro del comisario es rápido. Llegarán al fuerte para el amanecer. Su banda no puede hacer nada contra toda la caballería. ¿Tuvo algo que ver con eso? Espero que se sienta orgulloso. Solo hacía mi trabajo, Doc. Gracias. Siempre esperamos a dar gracias. No queremos enseñarle modales a los demás. ¿No damos gracias también por los asesinos? Las gracias son para todos. ¿Y por qué ahora no? Mark. Me gustaría escucharlas. Dios, Padre nuestro, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos por tu amor y bondad. Bendice estas bebidas y alimentos. Y bendice a los que están en nuestra mesa. Amén. 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 Si mi papá quisiera, él podría dispararle. Él puede darle un conejo a 45 metros. Dispararle a un animal es muy distinto que a un hombre, hijo. No lo es.
no, en mi opinión. Puede preguntarle a Byron. Byron ha asesinado a varias personas. Hombres, mujeres y niños, mineros, apaches. No he tomado un arma que no lo mereciera. Cada hombre hace lo correcto ante sus ojos, Byron. El Señor juzga los corazones. Proverbios 21. Dan. ¿Come más cuando está nervioso, señor Butterfield? Oh, gracias, Dan. Eres muy amable. Lo aprecio mucho. Córtela, por favor. ¿Puedes quitarle la grasa también? No me gusta la grasa, si eres tan amable. Y el cartílago tampoco me gusta. ¿Puedo preguntarte por qué cojeas, amigo Dan? No le diga nada, señor Evans. ¿Cuál era tu regimiento? Segunda compañía de francotiradores en Linfield, Massachusetts. Mi padre defendía el Capitolio en el Distrito de Columbia. ¿Con qué sí? Y bien, Dan, cuéntame la historia de tu pierna. ¿Te la cortaron? ¿Te dispararon? ¿O fueron los indios? Algo se está moviendo allá en el pasto. No fue nada. Me pareció ver algo en la colina. ¿Y si ya capturaron a la diligencia? ¿Qué tal si ya descubrieron a Crowley dentro? No piensen en eso. ¿Alguna vez ha estado en San Francisco? Si le parece bien, señor Wade, prefiero guardar silencio. Entonces nunca ha estado ahí. No. Ahí conocí a una chica. Era hija de un capitán. Tenía unos hermosos ojos verdes. Los más verdes que haya visto. Como los suyos. Cuando los miraba, cambiaban de colores frente a mí. Todos los colores del agua. ¿Cómo dijo que se llama? Alice. A más hombres que la sequía. Es diferente a lo que creí. Él es... Es peligroso. Tal como lo dije, Alice, es peligroso. Ni tú ni los niños hablen con él. Si cambias de opinión, nadie pensará mal de ti. Nadie puede pensar mal de mí. Dentro de 6 meses, todo estará verde. Las vacas engordarán. Quizá podamos ver el vapor del tren llegar por la colina. Vamos a estar bien. No sobreviviremos los próximos 6 días si no hago esto. Lo lamento, Dan. McElroy dice que en 5 minutos.
¿Crees que es demasiado para mí? Es un asesino, Dan. Y alguien debe tener la decencia de llevarlo ante la justicia. ¿Pero qué piensas? No estoy solo en esto. Ten un poco de fe en mí. Wade tiene asesinos a sueldo. Y están ahí afuera en algún lado. Si yo no voy, tendremos que empacar e irnos a Dios sabe dónde, sin nada, en la pobreza. Estoy cansado, Alice. Estoy cansado de ver a mis hijos pasar hambre. Estoy cansado de la forma en que me ven. Estoy cansado de cómo me ves tú. Estoy parado en una pierna desde hace 3 años, esperando a que Dios me haga un favor. Y él no escucha. Señor Evans. No. Este es mi caballo ahora. Por aquí. Camina. No te metas en problemas, Mark. Sí, señor. William. Quiero ir contigo. No puedes, hijo. Sé que serviré. Tienes 14 años. Sé cabalgar más rápido y disparar mejor que cualquiera de esos hombres. El Pinkerton está enfermo, Potter no es bueno, y el del ferrocarril es peso muerto, los William, otros imbéciles... William. No tengo tiempo para discutir, te necesito aquí. Es todo. Es todo. Amigos, ¿a dónde vamos? No es asunto tuyo a dónde vamos, Wade. Eres un prisionero. Tú no orinas, no hablas. Ni siquiera respiras a menos que yo lo diga. ¿Entendiste? Irás con nosotros a Contention. Partirás en el tren de las 3:10 a Yuma pasado mañana. No debiste decírselo. Tranquilo, amigo. Si nos separamos, sé dónde encontrarlos. Quiero agradecer su hospitalidad, madame. Espero poder regresarle a su esposo con bien. ¿Sería Ben Wade con enviar a papá con bien? ¿Lo matará? Ben Wade no tendrá que levantar un dedo. Su banda lo hará por él. Su padre puede cuidarse muy bien. Dígame, ¿fue convocado al ejército de Lincoln, señor Evans, o fue voluntario? Ninguna. Tal vez las dos. Ah, ¿qué significa? Que fui voluntario en la Guardia Estatal de Massachusetts. Luego, en 1862, el gobierno federal tenía pocos hombres y convocó a los militares estatales para proteger Washington. ¿Y fue donde te hirieron? ¿Qué haces aquí afuera, Adán?
Tienes una familia que cuidar. No eres hombre de ley. No trabajas para el ferrocarril como el señor Zapatos Lustrosos de ahí. No eres Pinkerton. Tal vez no me gusta la idea de que hombres como tú estén libres. Es la naturaleza del hombre tomar lo que quiere. Así nacimos. Yo vivo con honestidad. Puede parecer honesta, pero no parece vida. Debes necesitarlo mucho para aceptar este trabajo. Cállate. Imagino que las deudas añaden mucha presión al matrimonio. ¿Lo imaginas? ¿Qué sabes tú del matrimonio? No todos podemos ser asesinos y ladrones. Solo sé que si fuera tan afortunado de tener una esposa como Alice, la trataría mejor que tú. La alimentaría mejor. Le compraría vestidos bonitos. No la haría trabajar tanto. Sí, apuesto a que Alice era muy bonita antes de casarse contigo. ¡No hables de mi esposa! ¡No la menciones! Si dices una palabra más, te mato. Me gusta este lado, Dan. Señor Evans. Está bien. Yo vigilaré ahora. Colgarán en la mañana con la luz del día. Me colgarán en la mañana antes de que se aleje el sol. Supongo que es mucho pedir un poco de silencio. Como yo lo entiendo, yo podría dormir en mi cama ahora de no ser por ti. Así que si tengo que estar despierto, tú también lo estarás conmigo. Ben Ray. En la mañana me colgarán con la luz del día. En la mañana lo harán antes de que se aleje el sol. ¡Suficiente! ¡Ya basta! ¡Ya basta, McElroy! Tenemos que sepultar a este hombre. Si cavas una tumba, será mejor que cabes otra tumba también para ti. Vámonos. Monten. Me colgarán en la mañana. No volveré a ver el sol.
No se preocupe, jefe. Lo voy a sacar de ahí en un segundo. ¡Charlie! ¡Esperen! ¡Esperen! Sutherland. Jackson. No. No, no hagan esto. No hagan esto. No hagan esto. ¿En dónde está? Abre la puerta. Abre la puerta. Déjame salir de aquí, maldición. ¿Dónde lo tienen? ¡No lo sé! Señor, mejor dígame, ¿a dónde lo llevaron? ¿O va a arder? ¡Contention! ¡Está bien! ¡Fueron a Contention! ¡Lo subirán al tren de las 3:10 a la prisión de Yuma! ¡Mañana! ¡Déjenme salir! Contention. Está a 125 kilómetros al otro lado. Tendremos que matar a los caballos. Entonces compraremos nuevos. Charlie, él cometió una equivocación. Por eso lo atraparon. ¿Crees que puede ser un mejor líder para nosotros? Sí, podría. Olvidaste lo que ha hecho por todos. ¡Todos a Contention! Se lo advertí. Podemos tomar un atajo. ¿Atajo? Por el paso. Lleva directo a Contention. ¿Y entonces por qué no lo mencionó? Es territorio, pues. Creí que el gobierno les había dado tierras. Estos son los que se rehusaron. Yo no iría por ese atajo. Ah, ¿quieres seguir el camino largo? Así es. ¿Para que su manda nos atrape? Señor Butterfield, los apaches que se quedaron en ese paso son los que pelean. Les gusta matar. Y no podrán. Hay que arriesgarse. ¿Algo, Dan? ¿Por qué mataste a Tucker? ¿Por qué no a mí? ¿O a Butterfield? Bueno, Tucker tomó mi caballo. ¿Te agradaba? No. Él me dijo que incendió tu granero. Era un idiota. Pero desear que muera y matarlo son dos cosas distintas. Tu conciencia es muy sensible, Dan. No creo que sea mi parte favorita de ti. Cierre la boca, señor Wade. Si quiere hablar con alguna persona, hable conmigo. No me gusta hablar contigo, Byron. No cuando tengo el control. No, no es eso. No me pareces interesante. Ríase si quiere. Lo destripará como a un pez. Byron es como una canción de una nota. ¿Has leído otro libro en tu vida, además de la Biblia? No lo necesito. Byron se hace el santo. Hace unos años, cuando trabajaba para la central, lo vi a él y a otros Pinkertons asesinar a 32 apaches, mujeres y niños. Eran renegados. Mataron a ferroviarios y a sus familias. Los mataron en el camino uno a uno, escalpados. Había niños gritando y llorando, de no más de 3 años. Y sus muchachos les dispararon a todos y los pusieron en una zanja. Algunos aún lloraban.
Pero creo que Byron pensó que a Jesús no le importaba. Aparentemente a Jesús no le gustaban los apaches. Sigue hablando, maldito. En el camino a Yuma y en los escalones al infierno, en la horca, ahí te ahogarás. El día que muera, me sacarán del infierno. Sentiría lo mismo si viniera de la semilla de un sepulturero ebrio y del vientre podrido de una prostituta. ¡Suéltala, Nibbles! ¡Suéltala! ¡Aviéntela al piso, Doc! Señor Butterfield. Creo que Dan también tiene una pistola. Agradecería si también la dejas caer al suelo. Gracias. Siempre me agradaste, Byron. Pero nunca supiste cuándo callarte. Hasta los malos quieren a sus madres. Es tiempo de que todos vayan a casa ahora mismo. No se mueva, señor Wade. Suelte esa escopeta. William, ¿qué diablos haces aquí? No creo que quieras dispararle a un hombre por detrás de la cabeza. Dan, dile a tu muchacho que basta. ¿Crees que pueda seguir apuntándole, William? Lo hago mucho mejor que ustedes. ¿Has estado en Dodge City? No. No hables con él. ¿Manejas esas cartas como un profesional? He practicado. Se nota. ¿Alguna vez fue a Dodge? Por supuesto. Es la ciudad más cruel y hermosa que ha existido. Los bares estaban llenos de ganaderos, bandidos, buscadores de oro, pistoleros, jugadores y mujeres. Mujeres que te hacían cosas que nunca olvidarás. Te transmiten enfermedades que te matan. Dinero en el bolsillo en Dodge City puede darle a un hombre todo lo que desea. Todo lo que un hombre necesita. Llegué a ese pueblo cuando era un muchacho, más pequeño que tú. ¿Y a cuántos has matado desde entonces, Ben? Dime cuántas familias destruiste. No muchas. ¿Es cierto que dinamitó una carreta con buscadores de oro en los territorios del oeste la primavera pasada? No, es mentira. Fue un tren lleno. Bueno, Dan, tengo que orinar. Creí que iba a dispararme en el barranco Rivera. Estaba seguro de que lo haría. Hay algo salvaje en sus ojos. Él nunca será como tú, Wade. William se crió en un hogar decente. Sí. Es por eso que no me arriesgo a tener algo bueno, Dan.
Haces una buena acción por alguien y creas hábito con eso. Algo decente. Ver la gratitud en sus ojos debe hacerte sentir como Jesucristo en persona. Ya estoy harto de esto. Vámonos. ¿Son tuyos? Si fueran míos, estarían muertos. Dame el arma, Wade. ¡Wade! ¡Wade! Dije que no viniéramos por aquí. Fue decisión de McElroy. Que habría problemas. Deme las llaves de las esposas. Tranquilo. Con calma. ¿Dónde está? Se fue. Se llevó los caballos con él. Encontré esto tirado. Buscará salir rápido del paso. Pedirá ayuda para quitarse las esposas. ¿Iremos tras él? No habrá recompensa si no lo llevamos al tren, ¿no es así? Diré la verdad, me gusta su comida. Pero quieren $40 al mes, como si fueran irlandeses del norte trabajando. ¿Colea? Chinos del demonio. Trabajan bien si les pateo el trasero. Bueno, si pudiera enseñarle a un mono a poner vías. Si pudiera. Lo que necesitamos es traer algunos negros, señor Bowles, y mostrarles a estos chinos cómo se trabaja.
de los cielos. ¿Quién es? Él es Ben. Oiga, ayúdeme con las esposas. Kala otota. Rompa la cadena, use el martillo. Nikoma. Rompa la cadena. Tengo 5 rifles apuntándote, Ben Wade. ¡Sal ahora mismo! ¿Qué sucede aquí? Señor Butterfield, ¿ya terminaron en Bisbee? Señor Bowles. Apresúrense. Haremos las explosiones en la montaña esta semana. Ese es mi prisionero. Lo llevaré a Contention para ponerlo en el tren de la prisión a Yuma. ¿Qué prisionero? Por favor, señor Bowles, es Ben Wade el que está ahí. Ben Wade mató a mi hermano menor delante de mí hace 6 años en Abilene. Tu hermano era un tramposo y un estafador. Eso sí es el imbécil que recuerdo. Podría ser otro imbécil al que olvidé que había matado. Eso es inmoral. La moral no tiene nada que ver con esto. Espero cobrar una recompensa de $200 por ese hombre. Lo llevaré a Contention. Necesito el pago. ¿Morirías por dinero? Déjenos tomar nuestros caballos. No tengo problema con eso. Siempre y cuando se vayan, señor. Gusto en conocerte, Dan. Thank you.
Necesitamos un lugar para ocultarnos. Hola, chicos. Hay que mantenernos así hasta que llegue el tren. Hay un hotel aquí. Pediré habitaciones. Ustedes llévenlo por atrás. Está bien. Sígueme. Salud. Hola, guapos. William, vigila las vías del tren. Si los ves venir... Les avisaré. William. Conseguí la suite nupcial. Espero no les importe, es todo lo que hay. Vaya, vaya. Hay nubes de lluvia sobre Bisbee. ¿Aún necesitas los $200? Cállate. Señor Evans, sigue inspirándome mucha confianza. Aún no son las 3:10. Voy a hablar con el comisario. Date prisa, muévete. Camina. Estamos localizando a un grupo que lleva a un forajido llamado Ben Wade. Sí, los perseguimos por estos túneles. ¿Quiénes son? No te interesa. Ben Wade mató a mi hermano. Muchachos, son una patrulla. Odio las patrullas. Así que esta es la suite nupcial. Me pregunto cuántas novias habrán tenido esta vista. ¿Qué harás con tus $200 ahora, Dan? Ahora que viene la lluvia. Debo dinero, Wade. La sequía me arruinó. ¿Y qué te parecería duplicarlos? ¿Pagarías tus deudas? ¿Comprarías más vacas? ¿Un granero nuevo? ¿Y cómo piensas hacer eso? Solo necesitas bajar el arma y dejarme salir. Eso vale $400. ¿En eso fijaste mi precio? No. Creo que está en 1,000. $1,000. Hay 10 veces esa cantidad en la diligencia de Butterfield. ¿Ah, sí? ¿Quieres mi parte, Dan? Es tuya. ¿No estás siendo imprudente, Wade? Dado que estás muy seguro de que tu banda vendrá a buscarte. Sí vendrán, Dan. Tan seguro como la venganza de Dios. Pero me gusta que las cosas sean sencillas. Imagina lo que puedes hacer con $1,000, Dan. Puedes contratar ayuda para el rancho. Tus hijos irían a la escuela, serían listos. ¿Qué hay de Alice? Ella sería la orgullosa esposa de un potentado vaquero de Arizona. Solo tienes que decir que sí. ¿Y qué? ¿Me darás un pagaré, Wade, o serías tan amable de hacerme un depósito? Efectivo. Um,
Y dime, Wade, ¿cómo quieres que yo justifique esa cantidad? ¿Qué le diré a la gente cuando lo gaste? Que me atacaste, escapaste y de repente gané una fortuna. No, ¿crees que la gente es tonta? No lo sabría nadie. Oye, hazme un favor. No me hables por un rato. ¿Dices que aún no somos amigos? No. No es así. 5 minutos antes de las 3 estaremos más cerca de lo que crees. Van a colgarme por la mañana con la luz del día. Van a colgarme por la mañana. No volveré a ver el sol. ¿Quién es? Soy yo, Dan. Traje ayuda. Ha estado fuera todo el día, señor Butterfield. ¿Cómo sé que no le apuntan con una pistola? Dan, es el comisario Will Doane. ¿Comisario? Señor Evans. Dos de mis mejores hombres. Harry Bell. Sam Fuller. Lamento lo que pasó, comisario. Le agradezco la ayuda. No lo mencioné. ¿Realmente ayudarán a que suba a ese tren? Puede que no lo parezca, señor Wade. Pero en este pueblo hay ley y orden como en cualquier otro. Eso es muy reconfortante, comisario. ¿Cuánto le está pagando Butterfield? No es asunto suyo. ¿Usted no viene? Estaré con ustedes, Ben. Y todo el camino. Tiene mi palabra. Hay 5 de nosotros. 5 están bien. No lo son. No son suficientes. ¿Cuántos son? 7, 8. ¿Cuántos son, hijo? 7 u 8. ¡Cuidado! 7. ¡Ya! ¡Ya! Amigos, disculpen que los moleste, pero los necesito afuera lo más pronto posible. No. ¡Deprisa, amigos! ¡Deprisa! Muchas gracias. Eso es todo. ¡Salgan! ¡Salgan! ¡No vivir con esta zozobra! Ahí. ¿Ya viste cuántos? No pensé que nos enfrentáramos a toda la banda.
¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe, está ahí! ¿Qué pretendes que les diga? Que estás bien y que les escribirás desde Yuma. Ten cuidado, Wade. Charlie, muchachos. Hola, jefe. Charlie, ¿quieres llevar a los muchachos al bar y comprarles un trago? ¿Está bien? Yo estoy bien. Solo estoy aquí con mis nuevos cuatro amigos. Es suficiente. Gracias, Charlie. Muchachos. ¡Escuchen! ¡Escuchen bien! ¡Es Ben Wade a quien tienen atrapado ahí! ¡Ben Wade! Ahora tienen la intención de subirlo al tren de las 3:10 a Yuma y colgarlo. ¿Qué está haciendo? Les daremos $200 en efectivo a cualquier hombre que mate a alguno de sus captores. ¿Cuánto? $200 en efectivo garantizados. $200 garantizados. Por supuesto, yo estoy contigo. Oye, me hiciste, amigo. El dinero. Mátenlos primero. ¡Sí! ¡Vayamos! ¡Toma! Debe haber 30 o 40 armas más ahí ahora. Al diablo con esto. Espere un momento, comisario. Mire, si fuera una pelea justa, no hay problema. Me quedaría. Una pelea justa es el deber de un hombre. Pero solo somos 5. Lo siento, señor. No moriré hoy aquí. Y tampoco lo harán mis hombres. Comisario. Olvidó esto. Comisario. Comisario. Comisario, hablemos sobre esto. No insista, es un suicidio proteger a ese hombre. ¿Lo ves, Dan? Generalmente, casi todos eligen vivir. Duplicaré su dinero. Vámonos, muchachos. Por favor, ¿quiere ver una masacre en las calles? Eso pasó en Bisbee. Eso significa que Butterfield también. ¿Por qué traen problemas a Contention? Tenemos familias. Todos somos hombres de familia. Yo también soy hombre de familia. Él te abandonará. Entonces váyase como nosotros lo haremos. Regresará aquí y te abandonará. Ahora tienes que decidir. ¿Acaso van a morir tú y tu hijo porque perdió dinero el ferrocarril de Butterfield? ¿Son todos? ¡Llamen a un médico! Casi. Su turno, general. ¿Qué espera que le diga?
Espero que diga algo que tenga sentido. Para que pueda salvarlos. Míralos, Dan. ¿Qué pasa? ¿No quieres verlos? Muy pronto los veré. ¿Y tú, hijo, quieres ver? Aléjate de la ventana, William. Anda, míralos. Animales, esos son. Campos, por el sur. Jackson, puerta trasera. ¡Muévanse! Los matarán a ti y a tu padre, William. Y lo harán riendo. Creo que ya lo sabes. Dígales que se vayan. ¿Por qué lo haría? Porque no es tan malo. Sí lo soy. Nos salvó de esos indios. Me salvé a mí mismo. Nos llevó por los túneles, nos ayudó a escapar. Si hubiera tenido un arma en el túnel, la habría usado en ustedes. No puedo creerle. Hijo, no duraría ni 5 minutos dirigiendo una banda como esa si no estuviera tan podrido como el infierno. Yo no lo puedo hacer, Dan. Y si yo no puedo hacerlo, ustedes tampoco deberían. Sí, y dicen que la discreción es la parte mala del valor. Si te sientes obligado conmigo o con el ferrocarril, te aseguro que no tienes por qué. Yo te libero. Solo quedas tú, Dan. Tú y tu hijo. Quizá tienes razón, pa. Tal vez deberíamos volver. ¿Y para qué murió el Dr. Potter, William? ¿McElroy? Solo son hormiguitas en la colina. Te pagaré los $200, Dan. Te los pagaré ahora y puedes marcharte. Durante todo el viaje, eso me ha estado molestando. Fue lo que el gobierno me dio por mi pierna. $198.36. Y lo gracioso es que, si lo piensa, como lo he estado haciendo, es que no me pagaron porque me fuera. Me pagaron para que pudieran irse. No mezcles el pasado con el presente, Dan. No, Wade. Estoy viendo al mundo como es. Si lo llevas al tren, pa, yo iré contigo. No. El señor Butterfield te llevará a casa. No voy a irme con ninguno de ellos. Voy a quedarme aquí contigo. Se quedarán en una habitación aquí al lado y esperarán a que nos vayamos. Lo llevaré a Bisbee, Dan. Lo prometo. Vas a prometerme mucho más que eso, Butterfield. Quiero que me garantices que Hollander y sus muchachos no volverán a pisar otra vez mi tierra y que mi agua fluirá. Y espero que le des a mi esposa $1,000 en efectivo cuando la veas. Tienes dinero de sobra. Puedo hacer eso. Solo súbelo al tren. ¿Lo escuchaste? Lo escuché. William, quiero que le regreses esto a tu madre. Quiero que le digas que me ayudó a saber que era correcto. Pa. No quiero. No quiero dejarte. Estaré un día detrás de ti, William. A menos que algo pase, y si pasa, necesitamos un hombre en el rancho para hacerse cargo y proteger a la familia. Y sé que puedes hacerlo porque te has convertido en un hombre. Eres un gran hombre y tienes lo mejor de mí. Lo poco que tengo. Solo recuerda que tu padre llevó a Ben Wade a la estación cuando nadie más pudo hacerlo.
¡Están cubiertos! Apretar el reloj no detendrá el tiempo. No te asustes. Podrías equivocarte. ¿Leíste la Biblia, Dan? Yo la leí una vez. Tenía 8 años. A mi padre lo mataron por una botella de whisky y mi madre dijo iremos al este para comenzar de nuevo. Me dio una Biblia. Me llevó a la estación del tren y me dijo que la leyera. Ella fue por los boletos. Hice lo que me dijo. Leí de principio a fin esa Biblia. Tardé 3 días. Y ella nunca volvió. Ya es hora. La estación está a 1 kilómetro de aquí, Dan. Supongo que caminaremos. Podamos usar esos rifles de nuevo, Charlie. Quizá puedas explicarme la siguiente parte de tu plan, Dan. ¡Cúbrete! ¡Al vaquero, imbéciles! ¡Al vaquero! ¡Al vaquero!
¿Estás bien? Ya no haré esto, Dan. Te llevaré a ese tren, Wade. ¡Tu hijo regresó! Ese fue, héroe. Ya nadie te observa. Aún te queda una pierna sana. Úsala para regresar a casa. ¡Charlie! ¡Charlie Prince! ¡Deja de disparar! ¡Voy a salir! ¡Aquí puedo! ¡No dispare! Yo nunca fui un héroe, Wade. La única batalla que enfrenté, estábamos por retirarnos y uno de mis hombres me disparó. Trata de contarle esa historia a tu hijo y fíjate cómo te mira luego. ¡Hijo! ¡En los techos! ¡Están en los techos! ¡Jefe! ¡Jefe! Ahora. Las 3:10, señor. ¿Dónde está el 3:10, Ayuma? Viene retrasado, supongo. ¿Qué tanto? No puedo decirle. Llega cuando llega. Malditos trenes. Nunca puedes confiar en ellos. ¿Sabes qué? No soy obstinado. Disculpa. Dijiste que era obstinado.
por tener a mi familia en un rancho acabado. Se trata de mi hijo Mark. Él es el menor. Le dio tuberculosis a los 2 años. El doctor dijo que moriría si no lo llevaba a clima seco. ¿Por qué me cuentas esto? No lo sé. Creo que solo quería que supieras que no soy obstinado. Estamos confesando. Sí. Ya estuve preso en Yuma 2 veces. Y en ambas me escapé, huí. Ser un vaquero cojo es un desgraciado muy rudo, ¿cierto? Ven. Ah!
Lo lograste, pa. Lo lograste. Lo pusiste en el tren. The kingdom, the power, the glory, and his one true love. But fate has a different plan. Don't miss Emmy winner Jonathan Rhys-Meyers in an all-new season of The Tudors, premiering Sunday, April 5th, only on Showtime.